Soy Daniela, estoy feliz de estar aquí contigo y hoy vamos a empezar con las informaciones que nos dicen qué es el compostaje y para qué compostamos. Bueno, el compostaje es un tipo de abono oscuro, quebradizo y con olor a tierra mojada, así como en Guadalajara. Ese olor rico de la tierra que está perfectamente frondosa, ese es el compostaje. Es un producto que se produce a través de un proceso biológico de descomposición natural de los materiales orgánicos. El compost, hermanos míos, es verbo y es sustancioso. Es lo que llamamos oro negro y está lleno de microbios beneficiosos. Así que básicamente, además de microorganismos, el compost está lleno de vitaminas y muchas cosas más, como por ejemplo aquellas que ayudan a el suelo. Sin embargo, el compost no es el suelo. El compost es abono orgánico que mejora al suelo porque evita la erosión, inhibe que las plantas se enfermen. Si hay sequía o inundaciones, ayuda a que las plantas la libren. Con el compost, tus cultivos son más fértiles, porque aumenta la estabilidad del nitrógeno y del fósforo en tu suelo. A mayor actividad microbiana, necesitas menos productos químicos para tu huerto o jardín. El humus se genera cuando tienes compost y evita que el suelo se deslave, así que mejora la estructura del suelo y también su labranza. Ayuda también a evitar deslaves, permitiendo que el suelo almacene hasta 5 veces su peso en agua, lo que además filtra contaminantes y fomenta. Ay, permíteme, es que no están avanzando. Ahí. Y fomenta la salud del suelo. Bueno, en cierta forma, el suelo es tan útil para el planeta como la piel es para nuestro cuerpo. Aplicar el compost al suelo es como si tú, cuando tú te aplicas humectante en nuestra epidermis, pero en el suelo del planeta. Mira, imagina por un momento que el planeta, el globo terráqueo, es como si fuese un aguacate. Vamos a pensar en esta pequeña escala, ¿ok? A gran escala, el suelo, como si fuese un aguacate, es ese suelo que sustenta la fotosíntesis y la vida es aún mucho más frágil que lo que es una capa delgadita en tu aguacate. Es así como nuestra propia piel. Yo te hago este ejemplo para que te des cuenta de qué tan frágil y qué tan importante es cuidarlo. Hacer composta es una forma de cuidar el suelo. Veamos, en Estados Unidos, donde ahorita me encuentro, casi la mitad de lo que desperdiciamos como país es compostable. Una cuarta parte de eso es comida que cosechamos de este mismo suelo y que estamos desperdiciando. No son solamente las cáscaras y las sobras de los huesos, pero también comida que no fue aprovechada. Esto es muy triste y debemos hacer algo con ello. Lo mejor es aprovecharla y no desperdiciarla, pero cuando la compostamos, por lo menos la convertimos en suelo y ayudamos a que estos restos de comida no se vayan a lugares donde realmente nos hacen daño. Mira, actualmente la mayoría de los nutrientes que están en estas cáscaras y en estas sobras de comida son aniquilados en incineradores y vertederos, pero cuando los compostamos, estamos salvando estos nutrientes y recuperando su valor nutritivo. Cuando los ponemos en los incineradores y en los rellenos sanitarios generan tóxicos y lixiviados que perjudican nuestra salud y en realidad la salud de todo el planeta. Es por ello que compostar es fomentar suelos saludables y esto ayuda a combatir la crisis climática y es una de las mejores soluciones que podemos hacer con estos residuos. Además, cuando ya tienes el compost listo, el producto final, y lo aplicas en tu huerto o jardín, esto sirve como un sink, como un sumidero de carbono, porque permite que la salud de tus áreas verdes absorban dióxido de carbono. Cuando lo envías a la basura, genera, en cambio, el gas metano, que es hasta 84 veces peor que el dióxido de carbono. Entonces, bueno, si quieres estas gráficas, las puedes bajar
de la página de internet del Institute for Local and Self-Reliance, que puedes ver aquí, y Clarisa nos va a hacer favor de ponerlo en el chat. Cualquiera de estos infográficos, siéntete con la libertad de usarlos para compartir esta importante información con la gente que a ti te importa.